In Lakesh, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Sábado 5 de noviembre del 2016. Tenemos el día del dragón solar, Bolón Imish, el Kin 61. El dragón Imish es el sello solar número uno. Es el inicio, es la fuente, es el nacimiento. El dragón nos invita a mezclarnos con las energías de la Madre Tierra. Nos invita a confiar y agradecer. Agradecer las bendiciones que tenemos y quizás no vemos. Como seres humanos, usualmente nos comparamos con personas que sentimos que están en una situación mejor. Siempre hay alguien en una situación más precaria que nosotros. Cuando agradecemos, atraemos más bendiciones. Un poco de agradecimiento llega muy lejos. Dime qué tanto deseas, según tú, para ser feliz. ¿Qué te falta? Y te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, y te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Hoy es un buen día para confiar, para no preocuparnos, para no estar pensando constantemente en el futuro. Pensar constantemente en el futuro solamente nos brinda preocupaciones. Confiar en que el universo siempre nos provee todo lo que necesitamos en nuestro camino. El universo es como una madre amorosa despierta. Le brinda a sus hijos lo que más les ayuda, quizá no lo que más quieren. Confiar no significa permanecer estáticos y esperar que todo llegue. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto, sabiendo que nada nos va a faltar. Hoy es un buen día para confiar, para agradecer las bendiciones que tenemos. El dragón es esa criatura elemental amorosa que nos nutre, que nos apoya. Nos recuerda el aprender a recibir. A menudo nos puede costar el recibir. Se nos ha enseñado que dar es mejor que recibir. Y es muy lindo. Sin embargo, para completar el circuito, es necesario aprender a recibir. Si alguien te brinda algo hoy, recíbelo amorosamente. Es parte del camino evolutivo. El tono número 9, la barra y los cuatro puntos. Una vez que hemos armonizado con integridad con el tono número 8, llega el momento de realizar la intención de pulsarla. Cuando la mente se une al espíritu, al corazón, la intención es de alta vibración y va a traer energías similares. A menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. No podemos burlar, engañar al universo. Vamos a traer lo que nuestra verdadera intención es. Hoy es un buen día para realizar, concretar aquellas situaciones que por alguna razón hemos postergado. Hoy es un buen día para llevarlo a cabo. Continuando
la trecena maya del caminante del cielo. Estamos en el noveno peldaño, 13 días que se nos invita a unir el cielo con la tierra, ser ese puente, ser esa energía de Quetzalcóatl, Kukulcán, la serpiente emplumada, la serpiente lo terrenal con el ave lo espiritual. Es a través de nuestra transformación personal, de nuestro cambio personal, que podemos hacer esa transformación. El caminante vigila los espacios exterior e interior, recordándonos que el espacio más importante para vigilar es nuestra mente. Controlar nuestra mente, no dejar que nos controle como a la mayoría. Ese diálogo interno incesante, escuchar el lado positivo. La mente es dual. Para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos, de todas las creencias que se nos han impuesto. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. El caminante nos invita a viajar, a explorar nuevos espacios. Nos ayuda a expandir nuestra mente. ¿Cómo podemos realizar la intención para alcanzar el propósito del caminante del cielo? Y es a través de confiar y agradecer de la energía de Imish del dragón. Confiar, no preocuparnos. Caminar un camino con corazón. Agradecer las bendiciones que tenemos. Si estás transitando una crisis, es muy recomendable agradecer en la mañana, en la tarde y en la noche. Sé que quizás puedes decir, no hay nada que agradecer, es una crisis muy fuerte. Siempre hay algo que agradecer. Agradecer nos ayuda a elevar la vibración, salirnos de esa vibración densa. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Todos estamos transitando situaciones fuertes, situaciones densas, especialmente en este año de la tormenta espectral. Se están acelerando nuestros procesos de transformación. Aceptar el cambio, fluir. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Si te interesa el autoconocimiento, si te interesa conocer más tu energía en luz y en sombra, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo para conocerte. Qué mejor inversión que tú mismo. Si te interesa una lectura personal, por tiempo limitado, aquí en Cuernavaca, Morelos, las estoy llevando a cabo. Visita factormaya.com para mayor información. Gratitud infinita por su atención, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh, Kamanik Balam, al servicio planetario. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.